Tranquila, tranquila, hermana. No se desespere. Voy al pueblo por ayuda. Aquí le dejo con Pablito. Pablito, cuida a tu madre. Pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hijo? Bendiciones. Pastor, Dios te bendiga. Bendiciones, Dios hija. Le bendiga. Bendiciones. Pastor, Dios te bendiga. Pastor, vamos a mi casita. Gloria a Dios. Vamos. María. María. María, vamos, hoy está el villameo, todo el pueblo está alegre. Cada vez esto parece una fiesta, hasta los niños están felices. ¡Vamos! ¡Ya vamos, espérate! ¡Apúrate, María, vamos! ¡Espérame! Apúrate, hijita, el misionero ha llegado y anda a ayudar a tu mamá. Yo por mientras voy a traer las frutas para el refresco. Ya, poquito, no te preocupes. ¡Hijitas! ¡Ha venido el hermano misionero! Pastor, buenos días. ¿Cómo estás, hijita? Pastor, es un gusto tenerlo por aquí. El gusto es mío, hija. Pastor, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Que Dios le bendiga. Gracias, hija, gracias. Pastor, su presencia será de mucha bendición para nuestro pueblo. Gracias, María. Dios me ha enviado a este lugar y yo me alegro por encontrar acá una familia muy hermosa en el Señor. Gracias, pastor. Vamos a servir el desayuno. Sí, vamos a orar por los alimentos que se ven muy deliciosos. Y nos tomamos de la mano. Padre Celestial, te damos gracias por estos alimentos que has provisto. Bendícelo, Señor, y santifícalo. Nos servimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Mira, Pablito, nuestra coquita ya está lista para cosechar. Pronto tenemos platita. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a cultivar!
¿Sabes? Solo Dios conoce nuestro destino. Él sabe con quién nos casaremos, dónde viviremos, si viviremos o moriremos. Todo depende de Dios. Tienes razón, vamos a terminar con nuestro trabajo. Apura, Pablito. Hay que acabar rápido la chacra. Tío, mira, ¿quiénes son ellos? No hagas caso, Pablito. Estoy trabajando tú. No digas nada. Hola, Mamerto. Hace mucho tiempo que no te he visto. Hola, compañero. ¿Qué pasa, Mamerto? ¿Te veo medio asustado? Sí. Digo, no. Es que vuelvo a ver hace mucho tiempo. ¿Y qué pensabas, Mamerto? ¿Que nos hemos rendido o que hemos muerto? No, Mamerto. Hierba mala nunca muere. Y lo que no me mata, me engorda. Nora, te presento a la camarada Nora. Sí, compañero. Mucho gusto, compañero. Es un placer tenerte en nuestro grupo, en nuestras filas. Bienvenido seas. El pueblo te agradecerá por participar en esta lucha armada. ¿Y quién es el muchacho? Él es mi sobrino, Pablito, el hijo de Damián, al quien le mataron en el pueblo. Claro que sí me acuerdo. Hola, Pablito. Conocí a tu padre. Él era un gran amigo mío. Él murió por su pueblo. Toda la gente lo amaba, toda la gente lo quería. Él murió luchando por ti porque te amaba. ¿Usted era su amigo? Claro, yo fui un gran amigo de él. Y antes de morir, incluso me dijo algo. Ven. Tu padre me dijo, el día que yo muera, mi hijo tendrá que ocupar ese lugar. Y tú eres la persona indicada. ¿Tú qué dices? Pablito. Sería un placer tenerte en nuestras filas. ¿Tú qué dices? No lo sé. Creo que no podría. No, por favor. No hagan esto. Él es muy muchacho para que esté metido en estas cosas. Ven. Te dejo para que hables con la camarada Nora. Ven, Pablito, vamos. Pablito, vamos, tenemos que hablar. Compañero, no maltraten al pobre niño. Siempre está con ustedes, por favor. Yo siempre colaboro con ustedes y no lo maltraten. ¿Qué pasa, Mamerto? Tú te preocupas por uno, pero nuestro partido se preocupa por todos, no por uno. ¿Qué pasa, Mamerto? ¿O estás de nuestra contra? Ya sabes qué lo pasa a los traidores. Pablito, dime cuántos años tienes tú. 15 años, camarada. Mira, Pablito, mira tu entorno. Ahí tenemos muchachos que sirven a nuestro pueblo. Muchachos de 14, 15 años que tienen igual tu edad. ¿No te gustaría servir como ellos? No lo sé realmente. Mira que nosotros luchamos con las fuerzas opresoras de nuestro país y que luchamos por la fuerza y la igualdad de nuestros pueblos. No tengas miedo, Pablito. Nosotros luchamos para la igualdad de nuestros pueblos. ¿Qué te parece? Únete a nosotros. ¿Qué dice, Pablito? No tengas temor alguno. Únete a nosotros y verás que las cosas es diferente, Pablito. No tienes por qué temer. Nosotros te vamos a enseñar. Mucho cuidado, compañero. ¿Sabes? Ahora quiero que vayas al pueblo. Quiero que veas cómo está la situación. Porque ya llegó el tiempo para organizar por estos lugares. Queremos más refuerzos para nuestras filas. Con mucho cuidado, Mamerto. Me traes la lista de información. De paso, me traes los víveres. No tengo el dinero para comprar los víveres. Dile que el partido los necesita. Y cuando coseches la coca, tú mismo lo pagas. ¡Vámonos! Mamerto, te traigo aquí a Pablito para que se despida de ti. Tío, yo me voy. Cuídate mucho.
Te prometo que volveré a verte. No, hijo. Te quiero. Mamerto, ¿por qué lloras? Tú no tienes que preocuparte por Pablito, él estará bien custodiado. Él estará bien con nosotros. Vamos, Pablito. Cuídate, hijo. Te quiero mucho. Cuídate, Pablito. Bien, compañero. Avance. Camarada Nora, ¿cómo estamos con el entrenamiento? Dispuestos para dar todo por el partido, compañero. Lo que más me interesa es que estén dispuestos a dar la vida por el partido. Eso yo me encargo, no te preocupes. Vamos, Pablito. Mamita, ¿tú conoces Lima? No conozco, pero me han dicho que es una ciudad muy linda, muy grande, y venden lindas cosas. Mamita, quizás algún día yo me vaya a conocer todos esos lindos lugares. No, hijita, te perderías. ¿Dónde llegarías? Yo, mamita, trabajaría duro. Me buscaría un trabajo y traería regalos para ti y para todos los niños del pueblo. Gracias, hijita. Tienes un gran corazón. Pero no debemos pensar aún en esas cosas. ¿Sabes? Ya llegará el momento. Hijita, yo me preocupo mucho por ti. Y tu padre también. Piensa que en cualquier momento pueden venir los terrucos y te pueden llevar. No, mamita. Eso no va a pasar. A mí no me van a llevar. Y si me llevan, yo me voy a escapar. Hijita, una vez que estás ahí, dicen que ya no puedes escapar. Tienes que estar con ellos. Pero la única forma de salir de allí es que te vayas muy lejos. ¿Sabes, hijita? Yo no quiero que tú vivas metido en el monte, perseguida por ellos. Ya, mamá, no exageres. Eso no va a pasar. Es que, hijita, no quisiera que nada te pase, ¿sabes? Yo te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. No te preocupes. Quisiera ir lejos de aquí, no sé, a otro lugar donde podríamos estar mucho mejor. ¿A dónde quieres ir? Si aquí tenemos lo suficiente para comer, este es nuestro pueblo y aquí están nuestras familias. ¿No te das cuenta? Aquí no hay futuro. Además, todas las cosas cuestan caro. Mira, no tenemos un buen colegio, no tenemos posta médica, no tenemos carretera. Aquí no tenemos nada. Tienes razón. ¿Pero a dónde vas a ir si no conoces a nadie? No sé, pero mi mamá me dice que aquí ya no es seguro. Además,
En cualquier momento pueden venir los cumpas y nos pueden llevar a nosotras. Sí, pero ellos no llevan estorbos, ellos llevan gente que les va a servir. Sí, pero aquí ya no es seguro. Además, mi mamá dice que en cualquier momento me va a mandar a la ciudad. Aquí ya no hay futuro. ¿Futuro? Ah, lo que tú estás queriendo es tu futuro, ¿sí? Ay, no, qué mal pensada eres. Yo no me refería a eso. Sí, tú estás queriendo un marido. Tú estás queriendo tu futuro. No, yo no digo eso. Sí, tú estás queriendo. No, yo no decía eso. Pero... No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? No, no. ¡Me asustaste! Se llevaron a mi Pablito. Se llevaron a mi hijo. Ese maldito desgraciado. ¿Cómo no se muere, maldito? No sé qué hacer. No sé qué hacer. Quiero salvar a mi Pablito. Pero no sé qué hacer. ¡No sé qué hacer! Don Mamerto, ¿qué hace usted tirado ahí en el suelo? Estoy un poquito mamerto. Con ella. Mi botella. Pero mírese cómo está. Por un momento, hasta pensé que estaba muerto. No. Yo estoy vivito. No. Hace tiempo que yo ya he muerto. Vamos, levántese, le llevo a su casa. No, suéltame. Vamos, le llevo. No, suéltame. Yo quiero quedar solito. Y quiero seguir tomando. No hable así, don Mamerto. ¿No se da cuenta que hasta se puede morir? Usted tiene que vivir muchos años más. No. La vida para mí no tiene sentido. Yo hace tiempo que ya he muerto. Mi Pablito, él era mi muchacho que yo tenía. Con eso ya me quitaron la vida. ¿Por qué se llevaron a mi muchacho? ¡Pablito! No, don Mamerto, tranquilícese. Estoy segura que él volverá. Hijo, Pablito, ¿por qué? Mi único hijo, no, ¿por qué? Hijo, Pablito. Compañero. Ya tenemos dominado casi toda la zona del Alto Huallaga. Solo nos faltan algunos pueblos. Muy bien, compañero. Reúne a toda la gente. Es hora de actuar. A ver, camaradas, a reunirse en este momento. ¡Rápido, compañeros! ¡Muévanse! Compañera, buenos días. Intentando la toquita, compañera. Sí, claro, compañera, hay que trabajar con decencia, con honradez nomás, compañera. ¡Vamos, muchachos!
Guarda, Señor Jesús, a mis hermanos, Padre Celestial. Guarda a tus hijos, Señor Jesús. Guarda, Señor Jesús, Padre amado. Líbralo, Señor Jesús, del enemigo, Padre bendito. Muy bien, compañero. ¡Vámonos! Compañero, me contaba que el misionero está en la iglesia. Allá, compañero, muy buena información. Tú, acompáñame. Y tú, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Camarada! ¡El misionero no se encuentra! ¡Búsquelo! ¡Vamos! ¡Búsquelo! ¡Encuéntralo! ¡Dispérsense! ¿María? ¿Eres tú, María? ¿Pablito? ¿Eres tú? ¿Pablito? ¿Eres tú? ¡María! ¿Pablito? ¿Eres tú? Pablo, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú también eres un subversivo? María, escóndete. Han llegado los subversivos al pueblo. Por favor, tengo que irme. No. Lo siento. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el misionero? No hay nada, no hay nada, compañero. Por allá vamos. ¡Vamos, andando! ¡Camine! ¡Camine! ¡Por favor, camina! ¡Camina! ¡Señora!
¡Compañeros! ¡Viva la lucha armada! Compañero, este perro miserable es parte de la autoridad podrida de nuestro país y viene afectando a nuestro pueblo. Ha venido colaborando y llevando información. Y eso es una amenaza para nuestro pueblo y nuestro partido. ¡Ah! ¡Encima! ¡Está organizando para formar la ronda campesina de este pueblo! Compañera, la ronda hemos formado porque acá hay mucha ratería en este pueblo. ¡Cállate! ¿Ladrones? ¡Ladrones! ¡Este es el primer ladrón que existe en este pueblo! ¡Encima! ¡Han abierto una iglesia! ¿Quién ha abierto la iglesia? ¿Quién ha abierto la iglesia? ¡Tú! ¡Dime! ¿Quién ha abierto la iglesia? Compañero, yo estaba en la chacra. No sé quién ha abierto la iglesia. Ah, ¿no sabes? ¿No sabes que te pueden matar por mentiroso? ¿Dónde está el misionero? Por favor, no maten al misionero. Él lo único que está haciendo es predicando la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Dios es el pueblo. El pueblo nos da de vestir, nos da de comer. ¿A ti qué te da Dios? Te da Dios, te da Dios. En este momento yo muero por el desarrollo de nuestro villorrio y por la defensa de nuestros pobladores y por la defensa de nuestros niños. Pobladores, no temen a la muerte. Luchen por sus hijos, luchen por la pacificación. A mí me harán trozo en este momento, pero a mi alma no podrán hacerlo. Yo tengo la certeza de irme con ¡cállate! El Señor. Mujer, amor. ¿Qué pasó? Se lo llevaron a nuestra hija. No, no puede ser. ¿Por qué? Es que yo quiero a mi hija. Yo quiero a mi hijita. ¿Dónde estará? Lo sé, amor. Pero solo pidamos a Dios. Son ellos. Vámonos. Amor, amor, espérate allá. Hermano César, ¿qué hace con ese palo, hermano? Pastor, perdóname, pastor. Pastor, pastor, es que se llevaron a mi hija. Se llevaron a mi hija, pastor. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Estoy seguro que no le pasará nada a María. Ella volverá. Pastor, gracias a Dios que no te ha pasado nada. Pero tu vida corre peligro, pastor. Lo sé, César, lo sé. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no te preocupes, la lucha no es contra la carne, no es contra la sangre, sino contra huestes espirituales. Hay que orar a Dios, hermano, y él nos protegerá. Pastor, ¿por qué no se va por un tiempo de este pueblo, pastor? Porque esta gente no cree en nada, pastor. Su vida corre mucho más peligro. Hermano César, a Jesús también le persiguieron para matarlo.
Pero él solo confiaba en su padre, que también es nuestro padre. Y él tendrá cuidado de nosotros. Tarde o temprano tendremos que partir con el Señor. Yo tengo una misión, hermano, que cumplir y no puedo renunciar ahora. ¿Qué hacemos ahora, pastor? Tengo miedo de lo que pueda pasar. Sí, pueden volver otra vez a nuestro pueblo y hacernos daño. Claro, hermano. Sus hijos volverán y tomarán posesión de este pueblo. Seguirán, hermano, matando a gente inocente. Pero yo te digo que un día esto acabará, hermano. Una cosa, te digo que todo esto va a terminar. Pero yo seguiré, hermanos, predicando la palabra de Dios. Además, la Biblia dice, hermanos, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo soy Julián Toquis y vengo del pueblo. ¡Ah, carajo! ¿Tú eres Terruco? ¿Dónde está tu documento? ¡Dime! No tengo documento, mi jefe. Todavía no he podido sacar. ¡Ah, encima indocumentado, carajo! ¿O eres Terruco? ¿Dónde está tu gente? Mi teniente, yo solo he venido a informarte. Yo no soy Terruco. ¡Se va! ¡A reunir la gente! ¡Caminen! O sea que los terrucos vienen aquí a su pueblo. Vienen a matar, a comer. Y mata a su alcalde. ¡Usted no dice nada! ¿Por qué no informaron en la mañana? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Por qué no le recogiste al alcalde? Está botado como se dijo cualquier perro ahí. Yo no lo levanté porque el letrero le decía: el que lo levanta será muerto. Ah, o sea que tienes miedo de morir. ¿O tú eres Terruco? No, mi teniente. Mi teniente, nosotros del pueblo no somos terroristas. Ellos solo pasaron por aquí. ¿Pasaron por aquí? ¿Matando y organizando a la gente? Mi teniente, también se lo llevaron a mi hija. Ella no quiso irse, pero lo obligaron. Ah, ¿por eso no quisiste que nos comuniquen? ¿Por la muerte del alcalde? No, mi teniente, no es así. ¿No? ¿Cuál no? Tu hija es una terruca. Si tú eres una terruca, tú también eres un terruco. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, mi teniente, mi hija no es una terruca. Ya, échale al suelo. ¡Al suelo! Mi teniente, por favor, no lo mates. No queremos más muertos en nuestro pueblo. ¿Matar? ¿Cómo crees que voy a matar? ¡Su serrano bruto, cholo indio! Yo voy a venir para traer paz aquí. Hoy me has visto con la cara terruca. ¿Ah? Sargento, mete una rueda de palo a este, para que aprenda a comunicar. Y el pueblo ya sabe lo que tiene que hacer. ¡Asustad al carajo! ¡Ey! ¿Tenemos gobernador del caserío? Sí, mi teniente. A partir de este viernes, 7 de la noche, toque de queda. Tú y la gente te encargas de enterrar al alcalde. ¿Comprendido? Comprendido. Porque cosas mejor más a la base. ¡Avance, muchachos! Compañero, creo que ya es hora de dar la bienvenida a nuestros nuevos compañeros que se integraron valerosamente para luchar contra las fuerzas enemigas. Desde hoy, se abre un nuevo camino, una luz de esperanza para nuestros pueblos. Y tienes razón, compañero. Ya estamos cansados de tanta mentira. Ya estamos cansados de esta burocracia y de este gobierno cochino y podrido. Mientras que el sistema enriquece a los más ricos, mientras que nosotros los pobres, más pobres, muriéndonos de hambre y en desgracia. Y esto no debe ser así, compañero. Por eso hoy se levantan con las armas en la mano, dispuestos a pelear, a matar, hasta incluso a dar su vida, dispuestos a eliminar toda injusticia. Vamos a luchar, todos unidos, y los jóvenes de hoy tendrán que comprender que esto no es un capricho político. El pueblo pide paz, el pueblo pide justicia e igualdad, y para eso tenemos que cruzar un charco de sangre. Hay mucho que hacer, vamos al campamento a felicitar a los camaradas.
Compañero, ¿qué pasó, compañero? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenías que ir a llamar al ejército? Por favor, compañero, no me hagan daño. Lo que pasa es que el pueblo me ha obligado a hacerlo. Lo que pasa es que tú no aprendes la lección, compañero. Así que, vámonos, caminando, vamos. ¡Camina! ¡Vamos! Compañera María, siempre debes levantar la mano, compañera María, cuando vas a saludar. ¿Qué pasa, María? Te veo muy callada, ¿sabes? Pero me alegra que estés en este partido. Y tú lo has conseguido. Y debes sentirte orgullosa por eso. ¿Pero por qué actúan así, de esa manera? ¿Cómo así? ¿De qué manera? Por los pueblos que ustedes van, matan a la gente. ¿Por qué hacen eso? No, María. Nosotros no matamos a la gente por las puras, sino por sus errores. Es que hay gentes que no entienden. En ese caso, hay que tomar medidas más radicales. ¿Matando a la gente? Eso no me parece justo. Todos cometemos errores y quitar la vida a una persona, eso solo le compete a Dios. El pueblo es el que decide, María. Nosotros advertimos por 3 veces. Y si no se rectifican, entonces sometemos a juicio popular. Pero eso no hicieron con el alcalde, ¿o sí? Ese hombre ya no tenía solución. Era un traidor. Estaba corrompido y podrido. Por eso lo matamos. Sé que es un poco difícil al principio, pero luego entenderás. Yo también empecé como tú, con muchas dudas. Vamos, María. Yo sé que eres una chica inteligente. Aquí solo hay 2 opciones. Estás con el partido o en contra. Con la justicia o la injusticia. Con el partido o los vendepatrias. Con la vida o la muerte. Compañera, tú decides. Es por el bien de nuestros pueblos, nuestros hermanos campesinos, tus padres. Es lo que más nos interesa. Por eso luchemos, compañera. Cualquier cosa, cuenta conmigo. Pero el misionero, ¿también lo van a matar? Ya le hemos advertido. Si cierra la iglesia, no le pasará nada. Pero si desobedece, ya veremos lo que el pueblo decida. Así que ya sabes, compañera. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Amor, es Julián. ¿Qué pasó? Lo mataron, amor. Los terrucos lo mataron. Y lo encontré en la carretera botado. ¿Por qué esta gente es así? Actúan sin compasión. ¿Por qué, señora? Ayúdanos, señor. ¿Mamá? Hija. ¿Mamá? Hija. ¿Mamá? María. ¡Mamita! Hija, ¿mamá? ¿Cómo estás? Hijita linda, estuve esperando por ti. Mamita, sí estoy bien, gracias a Dios. No me ha pasado nada, mamá. Gracias a Dios, solamente Él te ha podido guardar de todo peligro, hija. Hijita, viniste para quedarte, ¿verdad? Aún no, mamita. Y de eso quería hablarles. ¿Hablarnos? ¿Hablarnos de qué? ¿De esa falsa política? Seguro que me van a matar por enterrarlo a Julián. No, papá, no nos pasará nada. Ahora estamos con ellos, todo será diferente. Nada es distinto con ellos. Pero papá, no nos harán daño. Yo estoy con ellos y también estoy con ustedes. Tú eres una terrorista y ahora todo el pueblo lo sabe. Tú no me apoyas, no eres como el papá de Pablo, que dio su vida por este pueblo, luchó junto al partido. Papá, por favor, no me dejes, papá, por favor. Papá, por favor, yo no quiero irme, mamá. Papá, no quiero irme. Yo lo que hago es predicando la palabra de Dios, diciéndole a la gente que Cristo los ama, que Cristo los sana, que el Señor muy pronto viene. Y ustedes lo que hacen es matar a personas inocentes. Mujer, vámonos. No, María, por favor, vete, María. María, por favor, vete. Vete, María. María, vete. Mujer, vámonos. María, vete. Mamá, no.
casa no habita los terrucos por aquí? No, mi teniente. Por acá no están y no se sabe nada. Cualquier cosa me comunicas a la base. Y me vas tú mismo, personal. Te quiero ver en la base. Cuando vean los terrucos, informas. ¿Comprendido? Comprendido, teniente. ¡Teniente, ahí corre un terruco! ¡Miserable! Listo, mi teniente. Toda la guarda está en orden. Muy bien, sargento. ¡Retírese! Sí, mi teniente. Tú eres el misionero, ¿no? Sí. ¿En qué le puedo servir? Dios le bendiga. Estoy caminando. Permiso, mi teniente. Teniente, buenos días. Dios le bendiga. Soy el misionero de este pueblo. Usted sabe, para entrar en este lugar, tiene que reportarse ante la autoridad. Pero usted no lo ha hecho. Usted está reuniendo con mucha gente. ¿Qué está pensando? ¿Atacarnos? ¿Ah? No, mi teniente, nos reunimos solamente para alabar a Dios. ¿Qué piensas? ¿Que te voy a creer? ¿Dónde están las armas? ¿Y dónde están los terrucos? Tú te reúnes con ellos. Mucho cuidado, misionerito. Mucho cuidado. Una niña, es un ser humano, hasta puede ser tu hermana. Pero no la es. Ella es una terrorista, es una asesina. No, mi sargento, ¿qué le pasa a usted? ¿Está a favor de la terruca o es que no le gustan las mujeres? Se comportan como si fueran animales. Ya, andando, vamos.
¡Caminando! Desde hoy, queda altamente prohibido reunirse en la iglesia. Si la próxima vez que te veo, te tomaré por terruco. Así que ya sabes, ¿tú crees que a esa gente les importa las cosas de Dios? No lo sé, mi teniente. ¿Y entonces? Pero una cosa sé, que Dios ama a este pueblo y a las personas de este pueblo y también a usted. ¿Dios ama a estas personas? No, misionerito. Dios se ha olvidado de este pueblo. Por eso están así. Dios no se ha olvidado de este pueblo. Dios ama a este pueblo, por eso me ha enviado, para hablar de su amor, para que no haya más muerte en este pueblo, porque Dios quiere paz. ¿Qué? ¿Paz? ¿Cuál paz? Yo soy la ley, yo soy la autoridad. Nosotros no venimos para traer paz aquí. Si no fuera por nosotros, este sería un infierno. No, teniente, yo le hablo de una verdadera paz, de una paz que viene del corazón de Dios. Esa paz se recibe solamente a través de Cristo. ¿Qué Dios ni qué Dios? Dios para los débiles, para los cobardes. Pero déjame decirte algo. Es mejor que tú te vayas. Porque si vienen los terrucos, te matarán y matarán a todos. Porque ellos son unos asesinos. ¡Miserables! La muerte nos llegará a todos. Pero para los que creen en Dios, el morir es ganancia. Aunque nos prohíban, aunque cierren la iglesia, aunque vengan los terrucos, yo seguiré hablando del amor de Dios. ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Hijita! ¿Qué intentaron abusar de mí? Mi teniente, ¿por qué tienen que hacer así sus soldados? Pero tú no sabes cómo son estas chicas de acá, de este pueblo. Cuando vengan mis soldados, se alocan. Pero no se preocupe. Voy a tratar de poner orden. ¿Me disculpen? Ya, hijita, tranquiliza. No te preocupes, compañero. Nosotros tenemos dominado todo este lugar. Y para ellos será imposible que entren a este lugar. Pase lo que pase, nosotros lucharemos hasta el final. Compañero, ¿qué hacemos con el misionero? No sé, compañero. Pero ese misionerito nos está causando muchos problemas. Ya veremos qué hacemos. Por culpa de él, estamos perdiendo muchos camaradas. No te preocupes, yo me encargo de eso con la camarada Nora. Y quiero invitarte, hermano, al servicio en esta noche. ¿Va a haber servicio, pastor? Sí, mi hermano. ¿Pero dónde, hermano? Si los terrucos han prohibido abrir la iglesia, ¿dónde vamos a congregar ahora? Pero, hermano, Dios está en todo lugar. La selva es amplia, hermano. Y podemos reunirnos en cualquier lugar, en cualquier parte. ¿Y entonces dónde será la reunión, hermano? Yo creo que allá en aquel lugar va a ser adecuado, hermano, para reunirnos. Ya, pastor. Dios ahí te estaremos. Bendiga, varón. Le espero en esta noche. Gracias, pastor. Misionero, si no regresas dentro de una hora, lo matas, yo me voy a la batalla, y pobre de ti, te lo dejes escapar. Si es así, compañero, te mato yo misma. ¿Me estás oyendo? Sí, mi camarada. Muy bien, compañero.
¡Salimos! ¡Rucos, carajo! ¡Ruco miserable! ¡Ahora te tocó a morir a ti, asesino! ¡Teniente, por acá! ¡Rinos de terrucos!
Ya llegó tu hora. Date la vuelta y camina. ¿Por qué me vas a matar? ¿Por qué me tienes que matar? Yo no he hecho nada. ¿Tienes miedo? De una vez mátame. Pero vas a llevar en tu conciencia que has matado a un inocente. Pastor, ¿está bien, pastor? Sí, pastor, por favor, corre, pastor, corre, le van a hacer daño. Compañero, ¿qué pasó? ¡Habla! ¿Qué pasó? Fue María, compañero. ¿Cómo que María? ¿Por dónde se fue? Por allá, por allá. ¡Maldita María! ¡Me la vas a pagar! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Qué hiciste, María? ¿Tú sabes que en nuestra ley los legioneros mueren? Así que te uniste con el misionero. Misionero perro de mierda, ¡voltate! ¡Vas a morir! ¡No van a morir! Compañera, hoy día nadie va a morir. ¡Bajen el arma! ¡Bajen el arma, he dicho! ¡Al piso! ¿Qué pasa, Pablito? Compañera, baje el arma. ¡Baje el arma! ¿Qué pasa, Pablito? ¡Que bajes el arma! Traicionero de mierda. Vas a pagar muy caro. Estás traicionando al partido. Esto lo vas a pagar con sangre. ¡Baje el arma! ¡Al piso! María, recoge las armas. Morgan, busquemos nuestras armas. No han tirado nuestras armas. Espérese. Lo va a pagar bien caro. Busquemos nuestras armas. Me lo vas a pagar, Pablito. Morgan, María y Pablo no se han traicionado. Ha traicionado al partido. Dame el privilegio de matarlos. Está bien, camarada. Tú, acompáñale a tu hermana. Sí, camarada. Tú, acompáñale. Morgan, lleve el arma. Vamos, TSL. Vamos, matemos a María. María, María, no podemos ir al pueblo ahora. Vamos por aquí. Pastor, por favor, dile a mi mamá que lo quiero mucho y que lo voy a extrañar, que pronto estaré con ella, por favor. Sí, hijita, dile así, pastor. Pero quiero decirte algo, hija, pastor, que no te olvides de Dios. Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo, hijita. Ya, vámonos. Cuídate, hijita. Pastor, ¿sabes? Por favor. Y nunca pagues, hijita, por favor, ya, ya. Con el mal, dígase a los que te hacen el bien. María, vamos. ¿Qué eres, compañera? Aquí estoy, a los chicos déjalo ir. A mí es el que me buscan, aquí estoy, hagan lo que quieran conmigo. Déjalo ir a los chicos, al que buscan es a mí. Aquí estoy dispuesto a morir. Thank you.
¡Mamá! ¿Por qué? Ahora es el momento más difícil en la vida de María, de una niña inocente, como lo fue nuestros pueblos y nuestra gente. Ahora se encuentra en medio del caos, del dolor y la desesperación, sin saber a quién recurrir o en quién confiar. Así vivimos en un tiempo, así fue nuestro pasado. Hasta ahora no entendemos por qué. ¿Por qué mucha gente moría? Huérfanos, viudas, desplazados de sus tierras para nunca más volver, mientras otros se quedaban a sufrir los estragos de la guerra interna. No sabemos con exactitud lo que sufrió nuestros pueblos, pero sabemos que nuestros pueblos nunca olvidarán lo sucedido. Nos quitaron lo que más queríamos, lo que más amábamos en esta vida. Nos arrancaron el corazón sin piedad alguna. Quizás por malos políticos de nuestro gobierno o por un grupo de personas tratando de implantar sus ideas sin respeto al prójimo y a la vida, o por un pueblo de Dios que no busca, que no clama, que no predica con el ejemplo, solo llevan una vida religiosa. Un pueblo sin Dios es un pueblo sin paz y sin vida. La vida es algo hermosa que Dios nos regaló para vivir juntos en armonía. Quitarle la vida a una persona, a un ser humano, solo al divino creador le corresponde. Pablito, él debe estar cerca por acá, es él. Pablito debe estar cerca, búscalo. Yo voy a buscar a María. ¡Sale! ¡Levántate, María! ¡Levántate! ¡Levántate! No, ¡levántate! Favor, ¡levántate! No, ¡levántate! No, ¡levántate! No, ¡levántate! No, ¡levántate! No, ¡levántate! ¡No, no puedo! Vas a morir. Traicionera, vas a tener que pagar. Vas a morir. No. Por haber traicionado al partido. María, María, ¿qué pasó? La maté. No, no está muerta. No está muerta. Huyamos antes que pierde. Vamos, vamos. Sí, ayúdame, por favor. Mi cabeza. María.
Lo conseguimos. Hemos logrado escapar. Ahora, tengo que irme lejos. No puedo regresar al pueblo. Ve al pueblo tú. Yo no tengo dónde ir. Por favor, llévame contigo. Mis padres han muerto. No sé dónde ir. Por favor. María, ya no llores. Ya todo ha pasado. Tú eres una chica linda, inteligente. María, eres mi mejor amiga. Tú también eres mi mejor amigo, María. María, tranquilízate. Todo va a estar bien. Vas a ir conmigo, está bien. Yo sé que en otro lado nos irá mejor, ¿de acuerdo? Yo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pablito! ¡Pablito! María, vete. ¡Vete, María! ¡Pablito, no! ¿Tienes que ir? ¡No! Vas a morir. Cantaré de tu misericordia y amor, pues en ti he encontrado lo que yo soñé, un amor que jamás merecí.